Hola, buenos días a todas las personas que pues nos acompañan el día de hoy. Bienvenidos a este foro en el que pues nos acompañan especialistas que nos van a dar un panorama mucho más claro sobre una regulación innovadora que, como ya saben, está a punto de entrar en vigor en México y se trata del nuevo etiquetado frontal de alimentos y bebidas. Esta pues es una de las políticas recomendadas a nivel internacional y nacional como parte de una estrategia integral para la prevención de casos nuevos de sobrepeso, obesidad y las enfermedades crónicas que se relacionan con estas, como la diabetes, como la hipertensión arterial. Entonces, bueno, sabemos que esta es una estrategia que apenas comienza, que ya comenzamos a ver estos sellos de advertencia en los supermercados, en las tiendas. Y que nos están brindando información a los consumidores de una manera en la que jamás habíamos tenido acceso. Entonces es algo pues bastante nos llena de orgullo y nos motiva muchísimo a seguir trabajando en estas políticas para la prevención de enfermedades crónicas. Entonces, bueno, yo les doy la bienvenida a todas y a todos. Gracias por conectarse. A los medios de comunicación que están aquí el día de hoy, les recuerdo que pueden dejar sus preguntas en la sección de aquí en el chat y al final tendremos un poco de tiempo para responder sus preguntas, ¿no? Y bueno, pues voy a comenzar, ¿no? Para que vayamos directo con nuestros especialistas. Voy a ir leyendo sus semblanzas conforme vayan presentando. Y bueno, me da muchísimo gusto darle la bienvenida a nuestro primer panelista. Él es el doctor Fabio da Silva Gómez. Él es nutriólogo por la Universidad del Estado de Río de Janeiro en Brasil. Cuenta con una maestría en estudios poblacionales y encuestas sociales en la Escuela Nacional de Ciencias Estadísticas, igual en Brasil, y cuenta con un doctorado en salud colectiva en el Instituto de Medicina Social de la Universidad del Estado de Río de Janeiro. Además, él es asesor regional en nutrición y actividad física para las Américas de la Organización Panamericana de la Salud y pues actualmente actúa asesorando y apoyando a diferentes países, entre ellos a México, en el diseño e implementación de políticas de alimentación, nutrición y actividad física. Entonces, pues bienvenido, Fabio. Le doy la palabra para que nos hable sobre la perspectiva, la visión de esta nueva política desde la visión de la Organización Panamericana de la Salud. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación, por la oportunidad. Y déjame ver si tengo mi diapositiva. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, por la oportunidad. Y quedo muy feliz de poder estar compartiendo este momento en que se celebra el avance que ha alcanzado México. Y en esta ocasión, brevemente les voy a enseñar un poco de las razones por las cuales reconocemos la regulación de etiquetado de productos alimentarios en México hoy, por qué ha alcanzado ese nivel de excelencia más alto que hoy tenemos en el mundo y cómo México se ha volvido un ejemplo para el mundo en materia de regulación de etiquetado de productos alimentarios. En primer lugar, yo creo que yo destacaría el proceso regulatorio, ¿no? Antes de entrarmos a la regulación en sí, es muy importante tener reconocido que el proceso regulatorio que desarrolló México desde establecer un marco legal en el ámbito legislativo hasta hacer un proceso transparente, basado en evidencia y basado en derechos, en los marcos de derecho internacional y derechos humanos, para realmente tener un proceso que esté bastante robusto, basado en la evidencia, basado en la recomendación y basado en los derechos. Entonces, ese es el primer punto en felicitar en México por ese robusto y transparente proceso que han llevado a cabo para desarrollar las normativas. Y en segundo lugar, el tema del modelo de perfil de nutrientes, o sea, los criterios que definen qué productos son excesivos en los nutrimentos críticos es muy importante porque en muchos países
Puede ser que se empiece y se aplique en un sistema de etiquetado frontal de información interpretada al consumidor, pero esta información no está basada en las recomendaciones de salud pública. Y México adopta el modelo de perfil, que es el modelo que tiene más, que está realmente basado en las recomendaciones de salud pública de la Organización Mundial de Salud. Entonces, el modelo de perfil de nutrientes de la OPS es el modelo de perfil que realmente reúne todas las directrices de ingesta de azúcares, grasas totales, grasas saturadas, grasas trans, sodio, y aplica estas directrices que son desarrolladas por el manual de la OMS para desarrollo de directrices, que es un proceso bastante y lo más riguroso que tenemos en la OMS para el desarrollo de esas directrices. Y cada uno de los elementos, cada uno de los números que vemos en el perfil no son números que salen al azar, son todos números que están basados en la recomendación de salud pública. Entonces, por ejemplo, en el caso de sodio, tenemos que la recomendación para un adulto es de que no sea más de 2.000 miligramos el consumo de sodio y que esta recomendación debe ser reducida para niños y para otros grupos poblacionales que tienen una necesidad energética menor que 2.000 calorías, por ejemplo. Por lo tanto, tenemos un cociente entre un miligramo de sodio por caloría aplicada el perfil de nutrientes. Eso significa que si uno consume productos que están por encima de este criterio, probablemente va a alcanzar al final del día una dieta que no está equilibrada de acuerdo a la recomendación de la OMS. El mismo pasa con el azúcar. No tenemos ninguna recomendación de la OMS en términos de azúcar, grasas, grasas saturadas o grasas trans, que son definidas en gramos de producto, gramos de alimentos o gramos de azúcar. Justamente porque la necesidad de cada grupo poblacional es distinta en relación a la edad o el momento fisiológico o el momento de vida que está pasando en su curso de vida. Entonces, por esa razón, las recomendaciones de la OMS y las recomendaciones y los criterios del perfil de nutrientes están basados en el percentual de calorías. Por lo tanto, productos, por ejemplo, que superan o son iguales a o tienen 10% del total de energía proveniente de los azúcares libres, por ejemplo, si uno consume esos productos, probablemente al final del día van a llegar a tener una dieta desequilibrada en relación a los criterios de OMS, que también igual coincide, son de 10% del total de energía para azúcares libres. Lo mismo para total de grasas 30%, grasas saturadas 10% y grasas trans 1%. En relación a los edulcorantes, tenemos una revisión que también hizo el mismo grupo que trabaja los guidelines, las directrices para la OMS, y que también concluye que los edulcorantes, en particular los niños, tiene varios impactos negativos a la salud, por lo tanto, la necesidad de advertir y también de tener un mensaje que es algo que México también incorporó en su normativa. Y eso es solo un ejemplo de un estudio que estamos completando con 8 países, incluye a México. Tenemos ahí datos, más de 152 mil datos de distintos países, de estos 8 países. Y lo que vemos es que en esta gráfica es el riesgo de no cumplir con la recomendación de la OMS cuando se está consumiendo productos excesivos según el perfil de OPS. Y pueden ver, cuando vamos a los países que más consumen productos excesivos, como Estados Unidos, Australia y Reino Unido, vamos más a la derecha, y ahí está México como el país de Latinoamérica que está ahí bien enseguida con Australia y después Reino Unido, en la secuencia de los países que están más incumpliendo en el momento que consumen esos productos excesivos. Por lo tanto, va bien México en el uso, eso nos indica que en la población que tenemos, al contrario, que tenemos un consumo de productos no excesivos según este criterio,
las recomendaciones de OMS se cumplen. Por lo tanto, esperamos que con la reducción de la venta y el consumo de productos excesivos, la población mexicana pueda cumplir con la recomendación de OMS, porque el perfil de nutrientes de OPS ha sido diseñado para que eso se alcance. Ahora, en relación al diseño, los elementos gráficos que son muy importantes y que se ha incorporado en la normativa, que también son elementos que van sumando a esa excelencia que México ha alcanzado. Entonces, en relación al diseño gráfico, bueno, como pueden ver, elemento de tener el nombre de la Secretaría de Salud para dar credibilidad a la información, y eso es muy importante porque si no tenemos esta información, la gente puede no creer en la información o no tener suficiente credibilidad a esta información, porque sabemos de dónde es y quién brinda esa información. Entonces, es un elemento muy importante que se ha incluido. El otro, ese aislamiento del octágono con un borde blanco para destacar un poco del fondo muy colorido que tenemos en los productos procesados, ultraprocesados en particular. Esos productos, como son en general muy coloridos, perdón, muy coloridos, dificulta la presencia y la ubicación y la captura de la atención del consumidor si no tenemos ese aislamiento. Entonces, hay también un elemento gráfico muy importante. El otro, el uso de exceso, como una palabra que mejor comunica en el español y mejor identifica lo que realmente es el propósito de la normativa, que es ayudar a los consumidores a identificar rápida, fácil y correctamente los productos que son excesivos en esos nutrientes críticos. Entonces, los elementos gráficos, todos, cada uno de esos elementos, el nombre de la secretaría, la palabra exceso, el borde blanco, todo eso ha sido muy estudiado en nuestra región, y aprendido de experiencias anteriores, y México lo ha incorporado como los elementos de evidencia para pensar cada elemento de este diseño no está ahí porque uno tuvo idea y dijo, eso está bonito. No, eso es, cada uno de esos elementos está probado por evidencia científica. El otro elemento que es muy importante es el de la ubicación, que es un otro elemento que hemos estudiado mucho y que hemos identificado en la región y en otras partes del mundo, que es importante que el sello esté ubicado en la parte superior de la etiqueta. Cuando lo tenemos muy debajo, la parte inferior del envase o de la panel de exhibición principal, ya no se captura tan rápidamente la atención del consumidor. Por lo tanto, otro elemento que otra vez agrega un punto más esencial y positivo que suma la excelencia de la normativa en México. Por fin, el elemento que tiene que ver con los edulcorantes, o sea, agregar una vez más y tener bien especificados los elementos gráficos para que se aplique de forma estandarizada en todos los productos, ¿no? Aquí, y ahí destaco los otros dos elementos que tienen que ver con la eliminación de elementos y dispositivos en la etiqueta que generan el incremento, el deseo por el producto o pueden generar engaños sobre la composición, incluso la sensación que se genera el producto. Entonces, tanto la eliminación de personajes infantiles, que ya tenemos mucha evidencia que no solo distorsiona la decisión de los niños, pero incluso tiene la capacidad de influenciar la sensación que puede generar en relación incluso al gusto. O sea, en este estudio, como un ejemplo, en Inglaterra, con niños de 5 o 6 años, ya se identifica que el sabor del producto se cambia solo porque se ponen pingüinos enfrente al envase. No estamos hablando de cambiar un producto, estamos hablando solamente de poner pingüinos, de los niños sentir un sabor distinto solo porque ven los niños. Entonces, tienen una capacidad de generar esta confusión y eso estamos hablando cuando está para productos
que son excesivos en esos nutrimentos críticos, tendremos que restringir. Entonces, la importancia de la regulación en México, no solo de poner la información, pero sacar los elementos que confunden y generan estímulo al consumo. Y el otro elemento muy importante son las declaraciones de propiedades, ¿no? O sea, estos elementos que dicen que un producto tiene vitaminas o tiene minerales o tiene frutas, todos esos elementos pueden generar también una confusión y estimular un consumo de un producto que es excesivo en azúcar. Por lo tanto, sería inconsistente, incoherente tener una política que aplica un etiquetado de advertencia y dice ese producto es excesivo en sodio y al mismo tiempo permite que este producto sea promocionado y estimulado su consumo con una alegación que dice que este producto es rico en fibra o tiene alta cantidad de vitaminas, por ejemplo. Entonces, eso es un otro elemento muy fundamental. Y el último que tiene que ver con el tema del hacer cumplir. Y es muy importante que este elemento en la legislación mexicana aplica como e identifica como responsables por aplicar tanto los productores, fabricantes, importadores, como los comercializadores y prestadores de servicios. Eso significa que toda la cadena, desde la producción hasta la distribución de los productos, es responsable por esta información que se debe brindar. Y cualquier uno de estos que no esté cumpliendo y que no esté chequeando si realmente está bien esta información que se está aplicando, está sujeto a una sanción por las autoridades. Y eso nos hace y nos aumenta la posibilidad de que se cumpla, porque los fabricantes van a cobrar, los importadores van a cobrar la información esté correcta de los productores fabricantes, los comercializadores igual de los fabricantes y los importadores van a exigir que esta información sea correcta, así como los prestadores de servicio, porque ellos también podrán ser sancionados. Entonces, tenemos toda la cadena y los consumidores a nuestro lado para poder hacer el cumplimiento más efectivo. Y con eso termino y muchas gracias. Estoy a disposición para preguntas al final. Gracias. Muchísimas gracias, Fabio, por esta introducción. Yo creo que es sumamente valioso hacer este énfasis en qué están basados este perfil de nutrientes de la OPS, porque la realidad es que en México y en muchos países estábamos mal acostumbrados a que los criterios que se utilizaban eran hechos por la propia industria y entonces tendríamos como una sensación de que es demasiado estricto cuando en realidad los criterios que teníamos eran demasiado laxos, ¿no? Porque eran hechos para beneficio de los productores y no de la salud de los consumidores. Entonces creo que este es un punto fundamental y que la gente va a comenzar a notar esa diferencia en los productos que consume con el día a día. Muchísimas gracias. Vamos a pasar con nuestro siguiente panelista. Lo presento brevemente. Él es Mauro Obrero. Él es jefe de nutrición en UNICEF México. Se unió recientemente, en abril de 2020. Él es licenciado en Antropología Cultural por la Universidad de Turín, en Italia, y maestro en Salud Pública por la Universidad de Edimburgo, en Escocia, y también cuenta con una especialización en Epidemiología Nutricional. Y bueno, él ha trabajado con organizaciones de la sociedad civil y con Naciones Unidas, y cuenta con más de 15 años de experiencia internacional en temas de salud y nutrición en países y en regiones, ¿no?, como América Latina. Entonces, bueno, nos da muchísimo gusto recibir a Mauro, y que seguramente pues nos va a hablar un poco más sobre las implicaciones de este etiquetado en la protección de la salud, pero también particularmente de la población infantil, que como ya vimos tiene características muy específicas que protegen y garantizan los derechos en esta etapa crítica para el desarrollo. Muchas gracias, Mauro, y lo dejo contigo. Sí, muchas gracias, Ana, y muchas gracias por la invitación a este evento muy importante en un momento crucial para la salud pública en México. Voy compartiendo mi presentación. Buenos días a todas y todos. Me da gusto poder compartir con ustedes desde UNICEF esta presentación sobre la importancia de un etiquetado nutrimental claro
para lograr una alimentación saludable para nuestros niños. En esta primera diapositiva me gustaría recordar el contexto de la mala nutrición en México. No solo México, es uno de los países que tiene los más altos niveles de sobrepeso y obesidad entre niños, niñas y adolescentes, sino también es un país donde todavía permanece una triple carga de la mala nutrición, sobre todo entre niños de familias vulnerables. Hay todavía altos niveles de desnutrición crónica y de carencias en micronutrientes. Lo que tienen en común estas formas de mala nutrición, desafortunadamente, los niños afectados nunca podrán desarrollar su pleno potencial y entonces nunca podrán dar su plena contribución al desarrollo y a la prosperidad económica y social de nuestro país. Otra cosa que tienen en común es la causa inmediata. Una de las principales causas inmediatas de estas formas de mala nutrición es una inadecuada alimentación. Esta diapositiva muestra cómo en México la contribución de energía se deriva en gran parte y mucho más arriba de las recomendaciones internacionales de alimentos no saludables, de bebidas azucaradas y de alimentos ultraprocesados. Y muy poco son las calorías y la energía que se deriva de fruta y verduras y de leguminosas. Y eso muestra cómo la alimentación de nuestros niños en México es inadecuada. A nivel subyacente, una de las causas principales de la mala nutrición es un ambiente obesogénico, un entorno obesogénico con el cual se confrontan nuestros niños. En esta diapositiva se ve la foto de Ricky, que es un niño que vive en Ciudad de México y del cual UNICEF documentó una historia de vida. Y su historia dice que a pesar de que su familia haga todo lo posible para proporcionarle una alimentación adecuada, que desayune con un jugo natural y con un sándwich, cuando sale a la escuela, cuando sale a la calle, entra en un entorno obesogénico, donde hay una oferta excesiva y omnipresente de productos alimenticios no saludables. Y también esos productos traen una información poco clara, una información asimétrica. Por un lado, no es fácil usar la información del empaque. Y por otro lado, hay mucha publicidad y promoción de estos alimentos que son baratos, que son sabrosos, pero no de una buena forma, son sabrosos de una forma adictiva. Tampoco se pueden definir alimentos, sino más productos alimenticios. Por esto, es muy importante la adopción, como es el caso de México, de un nuevo etiquetado frontal para alimentos que sea claro. Y este nuevo etiquetado fue considerado por UNICEF como el mejor del mundo. Y en esta presentación le voy a explicar algunas de las razones. La primera de estas razones es basada en evidencia científica. Primero hay que enfocarse sobre cuál es el objetivo de un etiquetado para alimentos. El objetivo no es promover alimentos, sino es brindar información clara y veraz a los consumidores para que ellos puedan escoger los alimentos más saludables. Y en ese sentido, lo que se necesita es un etiquetado que sea simple, consistente, llamativo, que sea claro, que se pueda interpretar inmediatamente y que no necesite de conocimientos previos o de habilidades matemáticas para ser entendido, como es el caso muchas veces del GDA. Y otro factor importante es que el acuerdo de este tipo de etiquetado tiene que tomarse entre la comunidad científica y las instituciones de salud, porque nuestra salud pública, las decisiones que se toman en ese sentido tienen que ser basadas en evidencia. Y el etiquetado que se está escogiendo en México tiene estas características. Una segunda consideración importante es sobre las experiencias previas. Siempre se puede aprender de lo que son las experiencias de otros países. Aquí me gustaría hablar del caso de Chile, que como saben adoptó un etiquetado parecido en 2016.
En un sondeo inicial se mostró que 93% de la población entendió la información que entregaban los sellos y que casi el 80% de la población indicó que afectó su decisión de compra. Esto es decir que este etiquetado cumplió con su objetivo de orientar las decisiones de compra basado en los nutrientes o en las sustancias que son contenidas en los productos alimenticios. Otra cosa que se aprendió desde Chile es que durante la implementación surgieron algunas limitaciones y estas fueron analizadas y abordadas en México. Por ejemplo, eso de los micros sellos en los paquetes pequeños que se adoptaron en el etiquetado de México. Desde el punto de vista de UNICEF, nuestra misión, nuestra prioridad es la infancia. Y uno de los argumentos más importantes para la definición de este etiquetado como el mejor del mundo es el enfoque en protección de la infancia. Evidencia de Chile, de Uruguay y también evidencia reciente de México muestra que niños, niñas y adolescentes entienden el nuevo etiquetado. Y niños, niñas y adolescentes son tomadores de decisiones o influencian las decisiones de lo que se compra, de lo que se escoge desde sus padres y cuidadores. Siempre desde el punto de vista de la protección de la infancia, es importante también recordar que desde abril esta norma también restringe el uso de los elementos que atraen a niñas, niños y adolescentes. Como el panelista precedente ya lo mostró, estos elementos llamativos influencian mucho la elección de los productos alimenticios. Y otro factor importante siempre para la protección de la infancia es que el nuevo etiquetado indica claramente la presencia de edulcorante y cafeína, que son sustancias que no se recomiendan para niños y niñas. Hay una creciente evidencia de que estas sustancias son dañinas y sobre todo no hay evidencia de que no lo son. Entonces, desde el punto de vista del el interés superior de la niñez, hay que dar clara información que estas sustancias no son recomendables y tienen que ser evitadas en niños. En términos de beneficios, desde UNICEF estamos convencidos que este nuevo etiquetado tiene el potencial de traer muchísimos beneficios para la infancia. Este gráfico muestra la proporción de niños, niñas y adolescentes con consumo excesivo de azúcares añadidos a la izquierda y de grasas saturadas a la derecha, por grupo de edad y por sexo. Se destaca la columna que muestra que mujeres adolescentes, 85% de ellas consumen exceso de azúcar y 82% exceso de grasas saturadas. Y como estos son justamente los elementos que se destacan en los sellos, este tipo de etiquetado tiene potencial de informar y de guiar las elecciones de niños, niñas y adolescentes para que puedan escoger los productos más saludables para su dieta. Otro beneficio es que este nuevo etiquetado tiene el potencial de armonizarse con otras medidas, como la regulación de la publicidad, como la venta y distribución de alimentos y bebidas en escuelas, y sobre todo con campañas de comunicación y de educación nutricional. Es muy importante esta consideración porque este tipo de etiquetado muy claro representa una oportunidad para proporcionar educación nutricional, información muy clara a niños, niñas, adolescentes y adultos cuidadores para que mejoren sus conocimientos de los elementos, de las sustancias y de los nutrientes a los cuales están expuestos y que tienen tienen o no tienen que escoger para tener la mejor dieta posible y para desarrollarse al pleno de su potencial. Y me gustaría terminar esta breve presentación para también posicionar México un poco en el contexto global. Muchos países, muchos estados se encuentran frente al dilema del etiquetado, frente a la decisión si priorizar las preocupaciones de la economía de mercado
o el interés de la salud pública y de la niñez? Bueno, desde UNICEF no tenemos duda que se tomó la mejor decisión, que el interés de la niñez es un interés superior y que este es un momento histórico para México y que este nuevo etiquetado tiene un potencial enorme de beneficios para la salud pública y para mejorar la alimentación de niños, niñas y adolescentes. Esto sería todo de mi parte. Les agradezco por su atención y quedo atento por cualquier pregunta o duda. Muchísimas gracias, Mauro. Creo que también es muy importante lo que mencionas de manera específica sobre cómo corregir estas asimetrías de la información y cómo corregirlas específicamente cuando ya tenemos evidencia de que están afectando a un público infantil al que, en lugar de hacerle llegar información que podría pues, proteger su futura salud, les está haciendo llegar elementos promocionales, elementos que incitan al sobreconsumo de productos pues que no van a aportar la nutrición que necesitan, no solamente para prevenir enfermedades no transmisibles, sino para sí desarrollar su capacidad motriz, su cerebro, su metabolismo, sus huesos, su cuerpo de la manera más saludable, ¿no? Entonces, muchísimas gracias, Mauro, por esta visión que nos compartes desde UNICEF México. Nuestro siguiente panelista es el doctor Israel Ríos. Él es oficial de nutrición en la oficina subregional de la FAO para Mesoamérica. El doctor Israel Ríos es nutricionista egresado de la Universidad de Panamá y posee un grado de PhD en ciencias de la salud y del comportamiento humano de la Universidad Especializada de las Américas en Panamá. Él ha trabajado como nutricionista para el Ministerio de Salud en la Caja de Seguro Social de Panamá y, bueno, se ha desempeñado como consultor en nutrición y oficial de programas y monitoreo y evaluación para el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas. Tiene muchísima experiencia y sus líneas de investigación, pues definitivamente abordan la malnutrición en todas sus formas. Entonces, creo que le vamos a sacar mucho provecho a la participación del doctor sobre pues, cómo modificamos entornos alimentarios obesogénicos partiendo o incorporando los etiquetados de advertencia. Entonces, pues muchísimas gracias, doctor Israel. Lo paso con usted. Gracias, Ana, y un cordial saludo a todos los que nos siguen por el Facebook Live, en especial a esa masa de consumidores organizados que realmente son esa fuerza que requieren estas transformaciones a nivel de política pública. Y partimos con reconocer cuál es ese problema que estamos enfrentando como región. Yo creo muy importante resaltar que como región hemos visto en estos últimos 3 periodos de medición, cómo se ha incrementado el fenómeno de hambre. Y ojo, que el fenómeno de hambre no solo tiene que ver con las deficiencias nutricionales, porque al haber menor disponibilidad de alimentos, en especial de alimentos saludables, las familias optan por dietas más económicas, más accesibles, y no siempre este tipo de dietas o prácticas alimentarias son las acordes con lo que la población requiere. Estamos en un fenómeno mundial, y de hecho es parte de la sindemia de obesidad, de desnutrición infantil, de cambio climático, y que por supuesto la pandemia por COVID-19 también va a tener impacto no solo en el tema hambre, en la seguridad alimentaria. Ya conocemos y está documentado el impacto que tiene la COVID sobre mayor mortalidad en sujetos con obesidad, con enfermedades crónicas crónicas no transmisibles asociadas con la obesidad, y este fenómeno complejo de la obesidad pues no nos deja de llamar la atención. La seguridad alimentaria y nutricional en la región muestra números caóticos. En América Latina y el Caribe, 142.6 millones de latinoamericanos están en esta condición de incertidumbre, preocupación, ansiedad por el tema alimentario, y al menos 62 millones están en condición severa de inseguridad alimentaria en sus hogares. Pero ¿cómo se traduce eso y cómo se relaciona con una política como lo es el etiquetado? Pues fácil, al existir inseguridad alimentaria, pues las familias de nuevo optan por dietas más económicas, menor calidad, menor biodiversidad, y van al mercado a comprar estas dietas que nos han vendido como productos accesibles, de conveniencia,
con una diversidad de marketing, con una fuerza presupuestaria detrás para incrementar su consumo con publicidad, promociones, patrocinio, etc. Yo creo que son esos algunos de los elementos que quisiera rescatar en esta y que se vincula con una política como la sería, como lo sería el etiquetado frontal de alimento. Una de las cosas que también observamos es cómo ha cambiado ese patrón alimentario en los últimos periodos de medición, y si lo vemos por nivel de ingresos económicos, pues las familias o los países de menores ingresos, las dietas están basadas en mayor cantidad de productos altamente procesados, menor cantidad de frutas, menor cantidad de vegetales, hortalizas. De nuevo, es un fenómeno que atañe muchísimo a lo que estamos discutiendo hoy día. También, de repente, la aceptación social de lo que significa la obesidad. Yo quisiera mostrarle en esta lámina, América Latina y el Caribe lidera el fenómeno de sobrepeso infantil. Está por encima de la prevalencia global, estamos cerca del 7%, la obesidad arranca desde muy temprano en la vida. Aquí en esta gráfica también podemos observar a la derecha una en color blanco y negro, cómo se veía una playa común en los años 70 y cómo se ve hoy día a colores, ¿no? Esa aceptación social, ese asesino silencioso que representa la obesidad y ese cambio morfológico corporal están menoscabando el potencial de nuestros países. Para México no es distinto, al menos 75% de la población adulta en México tiene sobrepeso u obesidad, 30% en los niños tienen esta condición. Para nuestros países latinoamericanos, las enfermedades crónicas no transmisibles representan más del 40% y en algunos casos incluso 70% de las principales causas de muerte, lideradas por problemas cardiovasculares, problemas de diabetes, hipertensión, varios tipos de cáncer, todos ellos asociados con la forma como nos estamos alimentando. Y es precisamente ese manejo de la obesidad, de cómo lo hemos visto quizás hasta ahora con un enfoque centrado en el individuo, atendiendo como la responsabilidad del individuo de escoger o no alimentos saludables o de realizar o no actividad física. Y tal vez, y que es lo que también quisiera rescatar de la política de etiquetado que empieza a regir a partir de mañana en México, reconocer el rol que tiene el ambiente alimentario, el sistema alimentario, todos esos sistemas de venta, comercialización de alimentos alrededor de los individuos, de las familias, en las comunidades, que propician cierto tipo o patrones alimentarios altos en productos ultraprocesados, que lo que mayoritariamente aporta es azúcar, grasas y sal. Ese reconocimiento sobre el impacto que tiene el sistema alimentario y el ambiente obesogénico sobre lo que estamos viviendo como obesidad y enfermedades crónicas no transmisibles. Y ojo, estamos hablando de muertes prematuras. Son nuestros propios hijos los que van a padecer de estas condiciones. Van a enlistar las estadísticas por infarto, por problemas cardiovasculares. Por lo tanto, sí es necesario ajustar las reglas del juego a nivel del sistema alimentario para que cumpla su rol, ofrecer dietas saludables, accesibles, asequibles para la población, promover nuevos hábitos de consumo que sea de fácil comprensión, de fácil elección, sin elementos distractores o que se presten a la confusión. Yo creo que debe existir ese consenso en todos los actores del sistema alimentario por una población más sana, más saludable y por el futuro que representa para los países. Desmenuzando qué significa sistema alimentario, pues este está compuesto por estos tres elementos principales: la cadena de suministros de alimentos, o los ambientes alimentarios que ya resaltó UNICEF antes, ambientes alimentarios obesogénicos en diferentes niveles, y por supuesto las conductas o patrones del consumidor. Yo creo que hay un incremento en el tema de los ambientes alimentarios, de esos espacios llenos de publicidad, probablemente no regulados, no hay un solo partido de fútbol o de una actividad deportiva, incluso en nuestras escuelas, que no estén plagadas de elementos que promuevan consumo de alimentos no saludables y que va en contra de lo que las secretarías de salud o los ministerios de salud están abogando como dietas
más saludable. En ese enfoque del sistema alimentario, pues una de las cosas que se debe retomar es esa capacidad que tiene el Estado para regular el sistema, ajustar, como quien dice, las reglas del juego, implementar normativas que permitan o que favorezcan el acceso económico, el acceso físico a alimentos más saludables y, por supuesto, modificar los ambientes alimentarios. En el tema de la cadena de suministro de alimentos, es importante mantener activa la cadena de suministro de alimentos saludables. México es una potencia alimentaria con producción de frutas, hortalizas, verduras. ¿Por qué no redireccionar los esfuerzos hacia consumo de alimentos más sanos que está documentado tienen beneficios para la salud? En relación a los entornos alimentarios, crear entornos propicios que fomenten los hábitos alimentarios saludables. Es increíble ver cómo en nuestras escuelas queda desaparecido el tema de la alimentación saludable cuando hay un kiosco que comercializa bebidas azucaradas, que comercializa comida frita en bolsas de paquetes. Tiene realmente un impacto negativo sobre las conductas alimentarias, por más que trabajemos con el maestro en las aulas para promover hábitos alimentarios saludables, si a la salida del recreo o al finalizar la jornada escolar van al propio kiosco escolar o van alrededor de las escuelas. Y quisiera rescatar esta normativa complementaria en el estado de Oaxaca, en donde se prohíbe la venta de comida no saludable a niños por el impacto que esto tiene en la salud, en la nutrición y a futuro, a largo plazo, en el desarrollo de México. El último elemento en comportamientos del consumidor, esta normativa de etiquetado frontal de advertencia nutricional, realmente toma en cuenta a los consumidores, a esa fuerza que ha estado dormida y que hace este reclamo por tener un acceso a dietas saludable o información transparente, que es al final de cuentas lo que pedimos, saber que una vez está comprando un determinado producto, pues tiene algunos riesgos y eso es importante saberlo. Empoderar a los consumidores para que tomen control de su alimentación y no sea por falta de conocimiento o de información que luego desarrollemos enfermedades como la diabetes o como los problemas cardiovasculares e incluso el cáncer. Entonces estamos hablando de cosas muy serias, de cosas que arrancan en la infancia y que ese ambiente debe favorecer la adopción de dieta saludable. Aquí hay algunos elementos, no los voy a leer todos, de cosas que se pueden hacer como puntos de entrada para mejorar la alimentación saludable en los diferentes elementos del sistema alimentario, partiendo desde la cadena de suministro de alimentos, esos entornos alimentarios y también a través de los comportamientos del consumidor. En síntesis, es un conjunto de una política que busca modificar los ambientes alimentarios favorecedores de dietas más saludables y que puedan tener beneficios en salud, en educación, en el desarrollo sostenible de un país como lo es México. En resumen, pues modificar el ambiente alimentario incluye facilitar el acceso a alimentos y a dietas más saludables. Nuestros programas de alimentación estar alineada a la promoción de alimentación saludable, entregar información a través de intervenciones de educación alimentaria y nutricional en todos los espacios formales e informales comunitarios, implementar guías alimentarias. Próximamente en México también arrancará un proceso de diseño de guías alimentarias para la población mexicana y estamos seguros que sumará a estos esfuerzos de combatir la obesidad y la malnutrición en el país. Y por supuesto, lo que hoy día celebramos, Me parece que hemos desafortunadamente perdido la señal del doctor Israel. Esperemos que regrese pronto, pero... ¡Ah! Ya regresó. Hola. Sí, hola, no sé, hola. ¿En qué momento se cayó? Sí, se cayó, pero creo que vamos a ir cerrando hola, y pasando con nuestro siguiente panelista, que es el doctor Simón Barquera. Él, pues...
quizá muchos de ustedes ya lo conocen. Él es director del Centro de Investigación en Nutrición y Salud del Instituto Nacional de Salud Pública. Y bueno, pues tiene un largo, largo trayecto trabajando por mejores políticas alimentarias. Él ha sido autor de muchísimas investigaciones en la materia, particularmente en México. Entonces, bueno, pues yo quisiera darle la palabra al doctor Barquera para que complemente un poco lo que ya nos comentaba Israel de todas estas políticas integrales que van a formar parte de un ambiente alimentario más saludable y cómo lo está viendo actualmente desde la investigación en México y desde el Estado mexicano. Muchas gracias, Simón. Lo dejo contigo. Muchísimas gracias, Ana, y gracias a todos los que organizaron desde la sociedad civil este evento, porque pues es muy importante, es prácticamente una celebración de lo que va a pasar mañana, que es que después de muchos años de trabajo de muchos actores de la sociedad, se está logrando una estrategia de política que va a permitir contribuir a una mejor prevención y control de un problema pues que nos tiene realmente muy complicados en México, que es el de la obesidad y las enfermedades crónicas y la mala nutrición. Pues una de las cosas que me gustaría también comentar es que voy a ser muy breve porque ya se comentaron muchos de los puntos, entonces conforme iba escuchando, iba retirando algunos slides. Entonces, solo recordar un poco como en ese contexto que en los últimos 18 años ha aumentado 42.2% la obesidad, no el sobrepeso y la obesidad, la obesidad por sí sola ha aumentado 42.2% y lo más preocupante es que ya tenemos 7 estados de la República donde ni siquiera 2 de cada 10 personas tienen un peso saludable. Y para allá vamos, o sea, la tendencia no se ha podido detener. Tenemos ya una prevalencia muy alta y cada encuesta nacional que hacemos, vemos que esa estrategia aumenta. Y se critica mucho, bueno, quienes critican mucho estos esfuerzos del gobierno por buscar ambientes más saludables. Y dicen que, bueno, pues que las decisiones son individuales. Pero hay que verlo esto en el marco del derecho al bienestar y los derechos a la salud, alimentación, los derechos de la infancia y a la cultura y ambientes saludables, que son derechos que el gobierno tiene que garantizar. Entonces es muy importante que se tomen acciones como esta que permiten mejor salud y mayor bienestar. Y el etiquetado, pues como ya se ha mencionado, permite evaluar rápidamente la calidad, es entendido por los niños, es claro, facilita elecciones saludables. Y esto es lo más importante en este ambiente que tenemos que es tan, tan poco saludable poder tener estos elementos. Y además, pues como un extra, promueve la reformulación y eso lo estamos viendo casi que al día. Muchos productos ya reformularon aquí para no entrar con tantos sellos como tenían, algo que no hicieron en 10 años, lo están haciendo en unas cuantas semanas. Y eso también se observó en Chile y hasta se publicó, como antes de entrar en vigor el etiquetado, reformularon muchos productos, ¿no? Este etiquetado que teníamos, pues realmente es un etiquetado que no comprende ni siquiera las personas que trabajamos en la nutrición en esas condiciones, ¿no? De tomar una decisión rápida en 20 segundos en el supermercado y comparar dos productos. Es muy difícil. Y es un etiquetado que pues, lo desarrolló la industria de la comida chatarra en Europa hace 10 años. No hay ningún estudio que haya demostrado comprensión en México. Entonces, pues no debería de haber tampoco tanta dificultad para eliminar esto, porque pues no tiene evidencia de que funcione. Entonces no podemos tener una estrategia que se supone que es para orientar las decisiones alimentarias, que está basado en porciones arbitrarias, que tiene 90 gramos de azúcar, o sea, muy mal hecho. Realmente es una de las peores episodios, yo creo, de estrategias de política pública interferidas por industria con intereses comerciales. Y desde el 2011 demostramos que no se entendía. Esta gráfica este slide lo he presentado mucho, pero es solo para ejemplificar cómo un té helado de 600 mililitros podría tener, si utilizamos los criterios de la OMS, hasta 150% de la recomendación de azúcares que se tiene que consumir por un adulto en un día. Y esto a veces lo consumen niños, entonces pues es algo también que
se tenía que mejorar. Y para eso el etiquetado de advertencia chileno es muy bueno. En el 2016, con el apoyo de UNICEF, nosotros hicimos un estudio en 4 países y demostramos que se comprendía en México. Entonces, ese argumento de que es una política hecha al vapor y que fue copiado, pues realmente no es, no se sustenta. Hay un programa de investigación muy bueno. Tenemos ya 20 estudios. Aquí pueden ver 10 estudios internacionales publicados en revistas de buen impacto, analizando distintos aspectos del etiquetado, y aquí hay otros 10 a continuación. Y estos 20 estudios son solo parte de lo que ha trabajado el equipo de investigadores mexicanos de muchas instituciones, de muchos institutos nacionales, que nos hace estar muy seguros de que esto, además complementado con la investigación que hay alrededor del mundo, hecha por UNICEF, OPS, en Chile, en Uruguay, en Perú, indican que esta alternativa del etiquetado de advertencia es una alternativa que nos va a ayudar mucho a esta mejor orientación. Y ya describieron los elementos, los que presentaron antes que yo, solo enfatizar el de hasta abajo, que son los sellos con un numerito, que esos sellos son para la microchatarra, que es una de las estrategias más comunes, y desafortunadamente la microchatarra es de lo que más consumen los niños, y en otros países están exentos de estos sellos. Entonces, bueno, tenemos que trabajar para enseñarle al consumidor que ese número, entre más grande, es peor, porque quiere decir que el producto tiene más sellos, y esos van a venir en las chatarras. También otra cosa que critican es que no tiene mucha información como antes se tenía. Bueno, antes se tenía información, pero mala y engañosa, entonces pues eso no sirve de nada. Entonces, mejor que tengan los etiquetados de advertencia. Pero para los que sí quieren información, ahora sí ya va a tener información clara al reverso, que es la tabla que está del lado izquierdo, porque ya va a venir por porciones estandarizadas. Y esto, lo que se debe de entender de esto es que uno puede agarrar un Zeppelin de 3 litros y un juguito de 125 mililitros, y uno puede muy rápido ver por 100 mililitros cuál tiene más o menos calorías por unidad, ¿no? Además, pueden ponerlo por porción, entonces tampoco hay problema, la gente puede saber cuánto tiene la porción. Y la parte de edulcorantes y de cafeína, ya las mencionó el doctor Mauro, es muy importante porque tenemos que proteger a la infancia de estos ingredientes que no necesitan, simplemente no los necesitan y no tienen por qué estar incluidos ahí. Y aquí, para ir cerrando, estos son 4 etiquetas de las que teníamos antes en harinas para hot cake, y no hay forma de que alguien decida en 10 segundos cuál de estas etiquetas es el mejor producto. Pero ahora ya en el súper uno va a poder llegar y va a poder ver estos productos y va a poder decir, bueno, pues de estos 5 productos, el que tiene menos ingredientes nocivos para la salud es el producto número 1. Y a lo mejor hay productos que no tienen sellos, porque sí los hay. Hay alrededor del 15% de los productos ultraprocesados no tienen sello, más los que se están reformulando. Y además de todos los alimentos saludables, frescos y básicos, que obviamente no tienen ningún sello. Este es un ejemplo de microchatarra. Aquí ya este chocolate, que antes nada más tenía una bolita que decía la energía, ahora va a tener un sticker que va a decir 3 sellos o una indicación de que tiene 3 sellos. En conclusión, el etiquetado claro mexicano es una gran estrategia que puede ayudar a identificar qué alimentos, articular otras políticas como qué alimentos pueden estar en las escuelas o qué alimentos no deben estar en los desayunos escolares y cuáles sí, cuáles son susceptibles de impuestos porque queremos desincentivar su consumo, o cuáles deben ser promovidos en campañas alimentarias, en ayuda alimentaria y orientación alimentaria, y cuáles no, cuáles deben de tener regulación de publicidad porque hacen daño a los niños, y en puntos de venta también regulaciones para que no estén orientados a los niños productos que son nocivos para la salud. Y solo quiero concluir diciendo que esta estrategia de etiquetado frontal acaba de ser reconocida con un premio por la Organización Mundial de la Salud y Naciones Unidas, y es un reconocimiento a una estrategia que estuvo hecha por gran parte de la sociedad, incluida la academia, la sociedad civil, el sector gubernamental, y con gran apoyo y basada en evidencia. Entonces, pues, estamos muy contentos de esto y de todo el apoyo que se recibió, y ahora lo que toca es
enseñarle a la población a utilizarla, mostrarle las ventajas y evaluarla para que no haya en este esfuerzo de interferencia en políticas de estas, pues que no haya argumentos para bloquearla. Yo con esto quisiera concluir, agradezco mucho y los invito al curso que va a empezar este jueves de 14 horas sobre etiquetado frontal que va a dar el Instituto Nacional de Salud Pública con muchos actores protagonistas a nivel nacional e internacional que estuvieron involucrados en esta estrategia para tratar de aclarar algunas de las dudas que se están mostrando. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Barquera. Definitivamente es muy buena su presencia aquí el día de hoy y gracias por haber pues compartido la visión de los investigadores, ¿no? De la academia. Definitivamente este es un etiquetado que sabemos que está basado en la mejor evidencia científica disponible y esa es una constante que se debe mantener en todas nuestras políticas de salud, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Bueno, pues vamos a pasar con nuestro siguiente panelista. Seguramente también ya lo conocen. Él es Alejandro Calvillo. Él es director del Poder del Consumidor y pues también ha liderado durante ya varios años a la Alianza por la Salud Alimentaria, de la cual pues también estamos muy felices de ser parte. Él es licenciado en Sociología por la Universidad Autónoma Metropolitana. Y fue asociado del Programa de Altos Estudios en Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable en el Colegio de México. Bueno, pues lo conocen muchísimo porque él realmente ha sido una voz, y no es que la principal voz, en impulsar muchísimas políticas para prevención de las enfermedades no transmisibles y para denunciar conflictos de interés en México. Entonces, pues no me voy a detener más hablándoles de él. Le doy directamente la palabra para que nos comparta su presentación. Adelante, Alejandro. Muchas gracias. No sé si ya se está viendo la presentación. Sí, la vemos. Sí, muchas gracias, Ana. Lo que hemos visto en esta presentación es una visión muy general y muy completa de lo que significa esta política. Esta política es sin duda la primera política que se presenta sin interferencia de intereses económicos, en la que fue elaborada principalmente y en base a la evidencia científica. Podemos decir que México fue pionero con el impuesto a las bebidas azucaradas y alimentos, pero principalmente en el caso de las bebidas azucaradas, pero fue un impuesto a medias, fue un impuesto que se recomendaba que fuera al menos de 20% y en México se quedó en 10%. A pesar de eso, ha tenido efectos para reducir el consumo de bebidas azucaradas, pero en aquellos países donde después de México se puso mucho, fue promovido por lo que ya había pasado en México, como el Reino Unido, India, Filipinas, Portugal, ¿no? Y diversas ciudades de los Estados Unidos, pues bueno, se pudo ver que el efecto es muy, muy importante. Espero que no se esté metiendo el sonido de una obra que tengo aquí al lado de la oficina. Pero en esto es importante decir que esta es la primera política integral. El doctor Fabio Gómez habló justamente de las bases del etiquetado y del perfil nutrimental que se estableció en base a la evidencia generada por la Organización Panamericana de la Salud. Mauro habló del caso de UNICEF, cómo esto es muy importante para la infancia, que las proyecciones que tenemos son tremendas. En el caso de México, vemos que uno de cada dos niños, si no hacemos algo, nacidos a partir de 2010, va a desarrollar diabetes a lo largo de su vida. Y Israel habló muy claramente sobre cómo tenemos que reformar el sistema alimentario para que podamos tener acceso a alimentos más saludables. Y Simón habló del estado de salud y las bases por las cuales se presentó este etiquetado en México. Lo primero que quisiera mencionar es este engaño, ¿no?, que se está generando. Sabemos que la industria, y está plenamente documentado en México, hizo en 2010 una campaña que duró 10, bueno, al menos 6 meses para evitar que entrara dos lineamientos para alimentos y bebidas en las escuelas, ¿sí? Una
cuestión que es un derecho de los niños tener alimentos saludables en las escuelas. Bueno, ellos se opusieron y están los comentarios que enviaron a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria para señalar y para argumentar que la regulación de alimentos en las escuelas era anticonstitucional. Eso dijo Coca-Cola, eso dijo dijeron las principales asociaciones de la industria de alimentos y bebidas. Y bueno, lo que encontramos es que siguen diciendo argumentos como estos. La industria advierte que el nuevo etiquetado frontal sería menos transparente. Imagínense ustedes, el etiquetado frontal en alimentos confundirá a la población, ¿no? Es decir, una cantidad de cosas que ahora dicen y que no dijeron en 2014 cuando se estableció el etiquetado que ellos diseñaron y habían introducido desde 2010 y nadie entendía. Un etiquetado que no hubo grupos de trabajo, un etiquetado en el cual en su diseño no se consultó a los institutos nacionales de salud, no se consultó a los organismos de Naciones Unidas, todo lo contrario a este etiquetado que queremos reconocer a la Secretaría de Salud, Secretaría de Economía de este gobierno, que actuaron, ¿no?, en base a la democracia, en base a los derechos humanos, estuvieron la industria en todas las reuniones de trabajo, están las minutas firmadas por la industria, ¿sí? Fue lo que nunca habíamos visto antes, un proceso abierto, transparente, ¿no? Y donde la industria estuvo participando. Pero ¿cuáles son los principales argumentos? Primero dicen, no existen datos científicos o técnicos que justifiquen la implementación de la medida. Dicen eso y también dicen que los productos ultraprocesados son parte de una dieta balanceada y no están vinculados con el sobrepeso y la obesidad. Pero veamos, el sobrepeso y la obesidad se han incrementado en México de forma alarmante, ¿no? Y esto desde 2006, cuando se presentó la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, la atención del mundo se puso en México porque el sobrepeso y la obesidad, por ejemplo, en niños de 5 a 11 años de edad, se había incrementado casi el 40% en un periodo de 6 años, ¿no? Y, bueno, ¿cómo se vincula el consumo de alimentos ultraprocesados? La Organización Panamericana de la Salud lo ha demostrado muy claramente, ¿no?, con un estudio en América Latina donde se encuentra una clara relación. Entre más la población consume alimentos ultraprocesados, mayor es el índice de sobrepeso y obesidad entre la población. Y México es el mayor consumidor de alimentos ultraprocesados en América Latina. Tenemos esta invasión de productos que, como también se ha demostrado por los institutos de salud de Estados Unidos, ¿no?, cuando uno consume alimentos ultraprocesados, empieza a consumir de más, ¿no?, en términos energéticos. Hay un muy buen estudio con grupos controlados a los cuales durante 2 semanas se les dio una dieta en alimentos no ultraprocesados y a otro grupo con alimentos ultraprocesados y después se cambiaron. Después de 2 semanas de consumir ultraprocesados a libre demanda, pues bueno, aumentaron más de 1 kilogramo de peso en únicamente 2 semanas. Y el grupo que consumía alimentos no ultraprocesados, ¿no?, incluso bajaba de peso, ¿no?, porque era población que tenía sobrepeso. Entonces está muy claramente demostrado el daño que generan estos productos que tienen esta condición principal de tener altos contenidos de azúcares, grasas saturadas y sodio. El otro mito, ¿no?, de que dice la industria, lo estamos viendo día a día, es que no existen datos contundentes sobre el riesgo que provoca el consumo de productos ultraprocesados. Y bueno, lo que les decía, hay evidencia suficiente ahorita internacional, a nivel internacional y nacional, para, ¿no?, comprobar que el consumo de estos alimentos se vincula con obesidad, con diabetes, con daños cardiovasculares y con diversos tipos de cáncer. Ningún estudio ha demostrado lo contrario, ¿no? Y otro mito es que los platillos y antojitos típicos son parte del problema de la obesidad en México y no tienen ninguna regulación. Bueno, estos productos estaban en la dieta de los mexicanos desde hace mucho tiempo. Podría hacerse una campaña para promover que la gente consuma quesadillas de comal y no fritas, ¿no? Pero ¿qué producto de estas grandes empresas, ¿no?, puede competir con un tlacoyo en términos nutrimentales o con una quesadilla de comal, con queso, ¿no?, y flor de calabaza? En fin, tenemos una gran
diversidad de alimentos muy ricos y muy nutritivos en la dieta de los mexicanos. Y lo que vemos es, claramente es que no ha aumentado el consumo de estos productos, sino lo que ha aumentado es el consumo, ¿no?, de comida ultraprocesada, y hemos disminuido el consumo de frutas, verduras, ¿no?, de frijol, de maíz, ¿sí? Y lo hemos cambiado por refrescos, por churrumais, por pastelillos, por sopas instantáneas y demás. Otro mito es que el etiquetado carece de evidencia al haber sido seleccionado, al haber estudiado los otros sistemas de etiquetado. Bueno, no ahondo en esto, ya el doctor Simón Barquera lo dijo claramente. Y otro mito es que el nuevo etiquetado solamente establece el exceso de nutrimentos sin señalar el contenido específico de cada uno de ellos. Este se trata de un etiquetado, ¿no?, de advertencia, que es un tipo de etiquetado que interpreta la información para el consumidor. Este tipo de etiquetados son llamados etiquetados interpretativos y son recomendados por la Organización Mundial de la Salud. La evidencia demuestra que los etiquetados interpretativos son más eficaces, ya que contribuyen a un mejor entendimiento de los riesgos a la salud que puede ocasionar el consumo de los productos, especialmente de estos productos que contienen estos ingredientes que he mencionado y que son los que identifica el etiquetado, que el alto consumo de estos ingredientes son los que generan estas epidemias de sobrepeso, obesidad y diabetes. Desde 2004, desde la Estrategia Global sobre Régimen Alimentario, Actividad Física y Salud de la Organización Mundial de la Salud, estaba ya la recomendación de bajar el consumo de alimentos altos en azúcares, en sodio, en grasas saturadas, calorías. Bueno, muy específica era la recomendación. ¿Qué hace el etiquetado frontal? Te advierte cuando un producto es alto o tiene exceso de estos ingredientes. Si uno le da la vuelta atrás, ahí está la información más detallada, ¿no? Pero entonces, ¿qué hace la industria? Dice, es que no es detallada la información, hay que poner la información detallada. Bueno, lo vimos con el etiquetado que ellos pusieron, pues ponemos la información un poco más detallada, incluso lo hicieron con criterios que van en contra de las recomendaciones de salud, pero esa información detallada no sirve a los consumidores, no sirve para enfrentar estas epidemias que en nuestro país pues se han vuelto una catástrofe. Y bueno, uno de los últimos mitos son que los productos saludables tendrán los mismos sellos que los ultraprocesados. Pues no es así, ¿no? Los productos, por ejemplo, ahí tenemos un ejemplo del yogur. Ahí tienen un ejemplo de este yogur, que uno busca el yogur natural, ¿no? Yo en algún momento, hay una marca que sí tiene, yo nada más he encontrado una marca muy comercial que no tiene azúcar, que dice yogur natural y que no tiene azúcar. Y algún día compré esta otra que dice natural, ¿no? Y bueno, cuando la probé, dije, esto tiene una cantidad enorme de azúcar. Y bueno, si el yogur, ¿no?, que se le da a los niños porque, o alguien lo consume porque es saludable, ¿no?, y después también le da, ¿no?, a los niños un cereal y los dos están llenos de azúcar, pues ya estamos sobrepasando las dosis de azúcar máximas permitidas para un niño, ¿no? Y otro mito es que no se tomó en cuenta el códex, el cual contiene la evidencia que requiere una norma en materia de etiquetado frontal. Códex alimentario no tiene directrices para el etiquetado frontal. Actualmente el códex está desarrollando directrices sobre el tema, pero todavía falta varias etapas para concluir este trabajo, y el códex tiene una sobre representación de la industria. En muchos casos, incluso hemos documentado que en el pasado alguna reunión del códex ni iba el gobierno mexicano, iban los representantes de la industria, y el códex establece recomendaciones de mínimos. Los gobiernos pueden ir más allá para proteger más la salud de la población. Y bueno, estos son talleres organizados por la industria que se están dando actualmente, ¿no? Y lo que buscan estos talleres, pues, es más que orientar en cómo las industrias deben aplicar, sino es, pues, con el dineral que tienen estas empresas, con la influencia que han tenido estas empresas a través de los donativos que dan y financiamiento que dan a asociaciones profesionales, incluso algunas instituciones académicas, pues hay toda una campaña muy fuerte, multimillonaria, para afectar esto, y que se expresa mucho
por ejemplo, entre algunos, un grupo importante de los columnistas de finanzas que están muy vinculados a estas empresas y que son muy favorecidos por estas empresas, que escriben día a día atacando este etiquetado y que lo vamos a ver y que no pasan de atacar nada más al etiquetado, sino que pasan a atacar a nuestras organizaciones e incluso a realizar ataques personales. Pero esto es parte de las estrategias de estas grandes corporaciones, como lo hizo en su momento la industria del tabaco o se ha hecho en el caso de la discusión con el glifosato o en el pasado con el DDT. En fin, cuando vienen las regulaciones, el poder económico de estas empresas desarrolla estrategias para influir en los legislativos, en el ejecutivo. Eso no funcionó, pero pues ahora nos preocupa cómo estas estrategias pudieran influir en el poder judicial a través de los amparos que están presentando. Sabemos que hay corrupción en el poder judicial, ¿no? Pero esperamos que prevalezca el interés y la salud pública y que estos jueces no puedan ver las recomendaciones y reconocimientos que este etiquetado ha tenido a nivel internacional y nacional. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro. La verdad es que ciertamente la principal o la mayor oposición que hemos visto viene justamente de los sujetos regulados, ¿no? De estas industrias de alimentos y bebidas, que las vemos organizando cursos para cómo seguir promocionando productos con exceso de azúcar, de sodio, ¿no? Creo que más bien esto debería ser una invitación a que concentren su energía en este momento en hacer reformulaciones a productos con menos nutrimentos críticos, en lugar de estar haciendo pues estos grandes esfuerzos en ver cómo darle la vuelta a la regulación, cómo ampararse, ¿no? Cómo atacarla en medios, porque eso pues es realmente lo que sumaría. Entonces vamos a pasar a una ronda de algunas preguntas que ya nos están dejando aquí en el chat, tanto en Zoom como en Facebook. Y bueno, le pediría a los panelistas que prendan su cámara y así podemos pues como ir brincando a responderla a quien quiera hacerlo, ¿no? En el chat nos preguntan, vamos a hacer rondas de tres preguntas para que sea un poco más rápido. Mayra Hernández nos pregunta, ¿qué sucede con los alimentos altos en grasas o azúcares que se comercializan en la calle, como los chicharrones, las tortas de tamal, etcétera, ¿no? Que un poquito ya lo comentamos, pero quizá como solamente dejarlo bien claro. Guadalupe Cruz, del periódico Agrobusiness, nos pregunta, ¿qué cantidad de alimentos que se ofrecen a la población podrían llevar sellos de advertencia, si tenemos algún estimado? Y también nos pregunta, ¿en dónde quedarían otros productos que también tienen efectos en la salud, como es el caso de harinas o jarabes, ¿no? Me imagino que se refiere a productos de un solo ingrediente. Pues si quieren, vamos con esas tres y después hacemos una segunda ronda de preguntas y respuestas. No sé si el resto de nuestros panelistas pueden prender su cámara y alguien quiere brincar a contestar alguna de estas preguntas. Pues tal vez nada más dar el dato que la estimación es que alrededor del 80% de los productos ultraprocesados tendrán algún sello. Pues esto habla, ¿no?, del tipo de productos que se han introducido al mercado. Es una regulación que se aplica únicamente cuando el producto tiene añadidos azúcar, grasas y sodio. Es decir, no se va a tener un etiquetado a los productos íntegros, es decir, el azúcar no va a decir exceso de azúcar, el jarabe no va a decir exceso de azúcar, la sal, la bolsa de sal no va a decir, porque esos son los que ya se utilizan para preparar alimentos. Yo podría agregar, o sea, en relación a las tres primeras preguntas, en relación a los alimentos que se comercializan en la calle, y aquí entiendo los que son como los chicharrones y las tortas de tamal, o sea, alimentos preparados, en los análisis que hemos hecho con los datos de la última encuesta de salud y nutrición de México, lo que identificamos es la población que consume
esos productos y que consume la alimentación tradicional y que no consume productos excesivos tal como se está definido por México, cumplen con la recomendación de la Organización Mundial de la Salud. O sea, no sobrepasan los niveles de azúcar, ni de grasas saturadas, ni de grasas trans, ni de sodio. O sea, es suficiente en México que la gente deje de consumir los productos que son excesivos, que están sujetos a esta regulación y alcanzar las recomendaciones de la OMS. Entonces, sí, a pesar de que hay esta percepción de que los alimentos tradicionales son los alimentos que generan el excesivo consumo y que están desequilibrando la dieta, la evidencia no es eso. O sea, no tenemos una epidemia y un cambio en consumo de productos tradicionales. Lo que tenemos, no solo en México, como en toda la región de Latinoamérica, es un incremento de los ultraprocesados y procesados con esas excesivas cantidades. Si lo sacamos, la dieta mexicana queda perfecta. Es uno de los países en donde no tenemos que mover nada en relación a la dieta tradicional. Van a quedar con una dieta muy, muy bien equilibrada. En relación a los ingredientes, yo creo que ya mencionó Alejandro, o sea, ingredientes como harinas y jarabes. La gente no come harina, no come jarabe, no se va a utilizar para preparar una preparación culinaria. Por lo tanto, esos alimentos, esos son considerados ingredientes culinarios porque no se consumen directamente. Y en relación a la cantidad de alimentos que se ofrecen a la población que podría llevar sellos de advertencia, es muy interesante porque la cantidad de productos procesados y ultraprocesados que existen en el mercado es grande y es muy grande. Pero la diversidad y la cantidad de productos alimenticios frescos, frutas, vegetales, arroces, legumbres, es infinitamente mayor. Entonces, les doy un ejemplo con base de datos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, que es una base de datos que tiene más de 600,000 productos. 30,000 son productos que estarían sujetos a este tipo de productos. O sea, menos de 10% si contabilizamos y comparamos con todos los productos que existen en el mercado, y estamos hablando de miles, o sea, centenas de tipos de manzanas, centenas de tipos de pera, de frutas, de frijoles, maíz. O sea, es una diversidad muy increíble. Entonces, en términos de cantidad de productos que se van dentro del total de productos, es muy pequeño lo que son los productos ultraprocesados. Pero aún así, este pequeño número de productos ultraprocesados está tomando un gran espacio en la dieta de la población. Y ese es el tema. Por lo tanto, sí, ahí tenemos bien definido cuáles tienen que llevar el sello y cuáles tienen que estar regulados de acuerdo al perfil de nutrientes de la OPS. Si me permites, Ana, yo creo que me gustaría resaltar un actor clave en esta discusión. Yo creo que recaemos de nuevo en el consumidor, pero también recaemos en los productores, los agricultores, en los de pequeña escala, que con su esfuerzo nos llegan a los mercados de abastos, frutas, hortalizas frescas. Entonces, yo creo que este retomar las dietas tradicionales, las dietas ancestrales, el preparar comida en casa, el dejar de lado los productos de conveniencia, que ya está documentado, nos enferman, y preferir alimentos saludables, ojalá que vengan del campo a la mesa, frutas, hortalizas, y reconocer ese esfuerzo de nuestros agricultores, en especial mujeres campesinas, mujeres indígenas que trabajan en la tierra, y que de alguna forma también podemos beneficiar a través de la implementación de una normativa como el etiquetado, al favorecer consumo de dietas más saludables, frutas, hortalizas, vegetales, todo lo que México ofrece en su diversidad culinaria. Cambio. Totalmente de acuerdo. Muchas gracias. Tenemos muchas preguntas aquí. Algunas son preguntas muy específicas sobre, por ejemplo, la cantidad de azúcares, sodio, que harían acreedor un producto a un sello,
Yo quisiera también hacer como un pequeño comercial e invitarlos e invitarlas a que los viernes, todos los viernes, en las redes de El Poder del Consumidor y de la Alianza por la Salud Alimentaria van a hacer Facebook Live para explicar estas dudas muy específicas del etiquetado. Entonces, si alguna no nos da tiempo ahorita, no se preocupen, porque pues los viernes se están aclarando estas dudas, ¿no? Entonces, no se preocupen. Pero bueno, hay aquí una pregunta que nos hace Dulce Olvera del diario Sin Embargo. Ella nos pregunta, ¿qué procede para la industria si los personajes continúan en las envolturas a partir de mañana, ¿no? Y bueno, también Jessica del periódico La Jornada nos pide confirmar si en efecto mañana entra en vigor la norma 051. Sí, así es, haciendo obligatorio ya el nuevo etiquetado. Y nos pregunta, ya hemos visto que comienzan a circular productos con el nuevo etiquetado. ¿Cómo lo ha recibido la población? Si ya tenemos como alguna primera impresión. ¿Y desde cuándo se comenzó a circular? ¿Y qué sigue, ¿no? Además de que ya tenemos este etiquetado, ¿cuáles serían pues los siguientes pasos, ¿no? Sí, me gustaría responder. Primero sobre los personajes, hay un plazo hasta abril del año que viene, es decir, en abril del año que viene ya no van a poder estar estos personajes o estas promociones a niños en los empaques. Esto es porque se requería tener un empaque diferente, ¿no? En el caso de los sellos actualmente está permitido que tengan una calcomanía, pegatina, como le quieran llamar ustedes, encima del empaque, ¿no? Que resuelve de manera muy fácil a la industria incorporar los sellos. Entra en vigor este 1 de octubre y se han dado 2 meses para que se mueva todo el producto que puede estar en anaquel o en bodega, ¿no? Que no tenga sello. Entonces, es decir, a partir del 1 de diciembre, todo el producto que requiera tener un sello, ¿no? Lo va a tener que tener, si no, se puede aplicar alguna multa. Bueno, también aquí hay una pregunta que nos hace Marcos González a través de Facebook y él dice, sí, tras la experiencia en otros países, ¿existe evidencia de que la reducción de ventas de algunos de estos productos haya impactado negativamente en puestos de trabajo y en sueldos, como temen o como amenazan algunos productores y empresarios? Que este creo que es un argumento que hemos visto mucho. Entonces, sí, adelante Israel, muchas gracias. Y justo antes de que se interrumpiera mi presentación, quería compartirles este estudio a solicitud de la FAO en Santiago de Chile sobre los efectos que tiene una ley como el etiquetado en el comportamiento de las industrias de alimentos. Y como varios de los mitos que presentaron, como desempleo, costos asociados, vemos que eso cambia rápidamente, ¿no? Ocurren cambios positivos tanto en los discursos como en los productos. En cuanto a la regulación, se implementa de manera oficial. Mejoró la calidad de la oferta de alimentos, disminuyó principalmente el contenido de azúcar y sodio para muchos productos, empiezan a salir productos sin sellos de advertencia, se incrementa un portafolio mayor de productos más saludables. Es realmente impresionante cómo cambia, ¿no? De un escenario sin regulación, completamente en contra a la regulación, a cuando ya existe, que es lo que mencionaba también Simón, de estudios que se han publicado en Chile. En términos agregados, no hubo un gran impacto en cuanto a empleo, salario, producción física del sector producto alimento. Y algo que debemos resaltar, esas son políticas de promoción de la salud. Tienen como objetivos primarios los objetivos sanitarios. Y por ende, el levantamiento de información en cuanto a la respuesta de la industria de alimentos debe considerarse un argumento adicional, pero secundario a la promulgación de estas políticas. El bienestar de la población está por encima de cualquier otro tipo de interés que pueda existir en el país. Y ahí aplaudimos desde la FAO esta decisión de México de poner por sobre los intereses la salud y el bienestar, en especial de los niños del futuro de México. Cambio. Muchísimas gracias, Israel. Completamente de acuerdo, ¿no? Y creo que también esto justo nos va a permitir abrir una economía y un mercado mucho más saludable, ¿no?
que pues es una ventana de oportunidad que tenemos que aprovechar en el mejor sentido. Bueno, pues aquí hay unas cuantas preguntas más para una última ronda para no abusar del tiempo de nuestros panelistas. Aler Leiva nos escribe, he escuchado comentarios de personas que dicen que como el etiquetado está basado en 100 gramos, solo sería exceso si se consumen 100 gramos del producto. Es decir, si consumo 60 gramos de producto no es un exceso. ¿Qué le contestarían a las personas que tienen este comentario? Y bueno, por aquí en el chat de Zoom nos preguntan si será posible denunciar a las empresas por publicidad engañosa, ya que el nuevo etiquetado menciona que algunos productos son altos en azúcares, sin embargo, se siguen ofertando como alimentos saludables. Entonces, ¿qué sucede en el caso de que un producto tenga sellos y se siga ofertando como light, como parte de una dieta fit, etcétera, ¿no? O sea, si se puede hacer alguna denuncia. Entonces, lo dejo con ustedes. Y yo puedo empezar con la parte de los 100 gramos. O sea, el perfil de nutrientes no está basado en 100 gramos. El perfil de nutrientes está basado en la proporción de calorías que son brindadas por distintos nutrimentos críticos. Y eso significa, y eso está diseñado para que en cualquier cantidad que se consuma este producto va a desequilibrar la dieta. No es posible consumir, y cuando yo mencioné que la población que consume productos excesivos en México no cumple con la recomendación de la OMS, no estamos hablando de 100 gramos de consumo o una porción de consumo, estamos hablando de cualquier cantidad de consumo. Porque cuando estamos hablando de proporciones, no importa la cantidad, cuanto más voy consumiendo, mismo que sea pequeña esta cantidad, si yo consumo algo que es 100% azúcar y mi recomendación es que al final del día yo no puedo tener más que 10%, este producto siempre me va a mover por arriba o para más allá de 10%, si es más de 10%. Entonces, es una matemática muy sencilla y en cualquier cantidad que sea consumido este producto, por encima de los criterios, este va a mover la dieta para por encima de los límites de la Organización Mundial de la Salud. En relación a las declaraciones de saludable, creo que Alejandro puede comentar también sobre los plazos, pero sí, la legislación en México también elimina la posibilidad de los productos que son excesivos en los nutrimentos críticos, no pueden utilizar las declaraciones de cómo, por ejemplo, si son saludables o que son, o sea, ricos en vitaminas o en minerales. Todo eso ya está definido por la legislación que va a entrar, no entra en vigor mañana, pero yo creo que el año entrante también tendremos esta entrada en vigencia de esta provisión, de ese articulado también de la norma que impide que los productos que son excesivos puedan traer cualquier mensaje que deje esta impresión que son saludables o que tienen nutrimentos positivos para la nutrición, para la salud. Sí, nada más agregaría que el uso de 100 gramos en la parte posterior, ¿no? Es para que uno pueda comparar, porque lo clásico era incluso en productos, las porciones eran totalmente diferentes. No lo vimos en detalle con el doctor Simón Barquera cuando presentó las harinas para hotcakes. Entonces encontraba uno diferentes porciones. Entonces, ¿cómo comparo yo una porción de 30 gramos con una porción de 50 gramos? Tendría que hacer una regla de 3 y sacar la calculadora. Esto es un desastre. Además, la industria manejaba las porciones y ha manejado las porciones como le da la gana, ¿no? Eso lo pueden ver mucho en los cereales para niños. Entonces, tener un dato, ¿no? 100 gramos y 100 mililitros, que así se dé la información. Aparte, la industria puede poner por porción, pero entonces no importa, como decía el doctor Barquera,
¿no? Es que si yo agarro un cereal que dice que la porción es de 40 gramos y otro de 30 gramos, pues me voy y comparo, no en la parte de la porción, porque tendría que ser la regla de 3, sino comparo en la parte que dice 100 gramos, ¿no? Y entonces ya digo, ah, pues mira, este sí tiene mucho más azúcar y mucho más calorías o más sodio que este otro. Eso está, pero totalmente estudiado, totalmente recomendado, que la información se dé así, ¿no? La industria podrá poner, de hecho, hay que decirlo, nosotros decíamos, pongamos que es por porción y por 100 gramos. Y la industria dijo, no, si es por 100 gramos ya no ponemos nosotros por porción. Pero estamos viendo que mucha industria está manteniendo ya incluso 100 gramos y por porción algunos que están cambiando. Lo otro es, estas cuestiones de que decía Fabio, que digan que algo es saludable, ¿no? Que esto ayuda al niño a crecer o a tener huesos más fuertes, ¿no? Y el forticalcio y estos inventos ya no podrán estar, ¿sí? Y si tienen vitaminas, minerales añadidos, que como ya se demostró en el caso de las harinas, por un estudio de una organización internacional que se llama Changing Markets, que vino a revisar las adiciones de vitaminas y minerales que están por ley establecidas en las harinas refinadas, ¿no? Y también a revisar los añadidos de vitaminas y minerales en cereales de los más conocidos en este país, que vienen ultraprocesados en caja, y no tenían eso, ¿no? Pero en el caso que sí los tengan, no se les prohíbe que lo pongan, pero ya no, ustedes saben estos letreros inmensos en la caja de cereal, ¿no? De estas sucaritas, ¿no? Que con vitaminas y minerales y que los padres de familia, pues le voy a dar algo con vitaminas y minerales a mi hijo. No, bueno, pues ya se determinó que no pueden ser mayores a tal tipografía, ¿no? Y en cierta parte del empaque. Entonces, todo esto está entendido y también añadir que este círculo que había de práctica de asociaciones civiles, muchas de ellas creadas de manera especial para dar un sello de Asociación Mexicana contra la Obesidad, y que uno va y pues no existe la asociación o no es activa, tiene una dirección y lo único que estaba dando era sellos para poner en productos, ¿no? Y que le cobraba a las empresas. Eso ya no estará permitido. ¿Sí? Se permitirá en casos muy específicos y se va a poner en alguna parte atrás del producto, ¿no? Para cuando sea una recomendación, por ejemplo, para gentes con diabetes o demás. Si me permites, Ana, yo solo adelante. Quisiera agregar, porque esta justa pregunta surgió en la experiencia chilena, y pues ahí se desprenden estos elementos. El etiquetado debe ser simple y consistente en todos los productos. Debe interpretarse rápidamente. La decisión de compra es muy rápido. Cuando tú vas al supermercado, tomas un producto, no te detienes una media hora a leer y analizar si es bueno o no bueno. Eso ocurre en 3-5 segundos cuando máximo. Debe ser interpretativo y debe estar, por supuesto, basado en esos nutrientes críticos para tomar una decisión. Es el sistema que se está implementando a partir de mañana, ya de manera oficial en México. Es el sistema más eficaz, incluso países como Canadá, Perú, Uruguay, ya estaba en Chile. Hay algunas discusiones para hacerlo también en Panamá y traen sus resultados. Yo creo que otro de los elementos que debemos observar desde el inicio es qué cosas van a cambiar primero. No esperemos que cambie la obesidad de un día para otro. No va a ocurrir. Eso es un proceso que se instaló en un lapso de tiempo muy largo y por lo tanto debemos ir con un sistema de vigilancia que permita medir de manera sensible cuáles son esos primeros cambios. Reducción en el consumo, reducción en compra, esos elementos son importantes. Cumplimiento de la normativa y a largo plazo, por supuesto que apuntamos a una generación libre o al menos con un menor problema de obesidad y sus consecuencias. Totalmente de acuerdo con lo que comentas, Israel, y creo que esta es una gran forma de cerrar. La verdad es que nos podríamos quedar aquí pues más tiempo platicando de esto. Pero bueno, ya por cuestiones de tiempo tenemos que cerrar, pero es bien importante lo que mencionas, ¿no? Porque creo que van a ser los principales ataques que vamos a comenzar a escuchar, aunque apenas habrán pasado 3 meses, vamos a estar escuchando todavía no ha disminuido la obesidad, ¿no? Y lo sabemos porque es el argumento que utilizan para echar atrás pues muchas políticas. Alejandro, tú querías mencionar algo.
Perdona que interrumpa, Ana. Es nada más para informar, porque hay muchas preguntas sobre cómo aplicar el etiquetado. Se está enviando a los medios de comunicación y estará subido en la página de la Alianza por la Salud Alimentaria el boletín de hoy con la liga a un documento que elaboramos muy sencillo que habla sobre las características de este etiquetado y que servirá mucho de guía para cómo aplicar el etiquetado. Entonces, disculpa, pensé que era importante decir, invitar a la gente que vaya a la página de la Alianza, ¿no? O a la página de Poder de Consumidor. Vamos a estar en varios medios poniendo este documento para que la gente lo pueda consultar. No, muchísimas gracias. Es muy importante porque, pues sí, definitivamente al ver estas nuevas etiquetas en los productos, pues comienzan a surgir dudas, despierta la curiosidad de qué es este sello. Entonces, pues buenísimo, ya sabemos que en la página de la Alianza vamos a encontrar más información. También recordarles a los medios de comunicación que nos estuvieron acompañando el día de hoy, que en el chat pueden dejar su correo electrónico y se les harán llegar las presentaciones que vimos el día de hoy. Entonces, bueno, pues, que todos los viernes, además, si tienen más dudas, les repito, pues, también en las redes de la Alianza y del Poder del Consumidor, se están resolviendo dudas con expertos y expertas que participaron tanto en el proceso legislativo como en la norma, investigadores, investigadoras. Así que aprovechen y pues estos son muchos de los esfuerzos que seguiremos realizando desde sociedad civil, desde la academia, desde organismos internacionales para apoyar esta implementación de la mejor manera. Yo les agradezco muchísimo a todos ustedes por compartirnos todo este conocimiento el día de hoy y a todos los asistentes que se conectaron desde tempranito. Así que pues muchísimas gracias, que tengan un excelente día.